Señoras y señores, bienvenidos a otro episodio más de Aventura Extrema. El día de hoy vamos a conocer a un viajero que está recorriendo todo el mundo en su motocicleta. Estamos refiriéndonos a una persona que inició su viaje en Colonia, Uruguay, y eligió San Bernardino como parte de su destino, como parte de la aventura que está viviendo alrededor del mundo. Así que muchísimas gracias, nos sentimos elogiados por formar parte de esta travesía que está haciendo este señor uruguayo. Quiero también agradecer obviamente a los auspiciantes que hacen posible este programa, esas marcas que siempre están apostando a este emprendimiento que lleva el nombre de Aventura Extrema, y por supuesto a los televidentes que siempre están siguiéndonos a través de las pantallas de Unicanal. Bueno, vamos entonces a iniciar esta travesía con el uruguayo que está recorriendo el mundo. Mi nombre es Arnaldo Hernández, motociclista, viajero y para algunos loco. He recorrido el Uruguay en moto varias veces, buena parte de Sudamérica y hasta algún lugarcito de Europa. Campos, desiertos, ciudades, océanos, montañas, selvas, sol, lluvia, nieve. Ahora te invito a que me acompañes en mi próxima aventura. Darle la vuelta al planeta, una ruta por día. Te voy a mostrar cientos de pueblos y ciudades, idiomas, religiones y culturas a través de mi blog y mis redes sociales. Salgo en abril de 2017. Me estoy preparando. Nos vemos en la ruta. Estoy en San Bernardino, en el Parque Etnobotánico del Hotel del Lago, con Arnaldo Hernández. Él es un viajero, él está cumpliendo el sueño de muchas personas que siempre dijeron: voy a dejar todo y voy a salir a viajar. Bueno, él lo está haciendo. Arnaldo, contame cómo te está yendo, cuál es tu objetivo, cuáles son los kilómetros que ya recorriste, qué lugares visitaste y cuál es tu expectativa para con San Bernardino. Buenas tardes, gracias primero por el recibimiento. Sí, salí hace un mes y medio, casi dos meses ya, de Colonia del Sacramento, de Uruguay. Recorrí el sur de Brasil, fui hasta Río de Janeiro, por las playas, un poco alguna otra ciudad ahí cerca de la costa. Y después crucé hasta acá, voy unos 6.000 y algún kilómetros más o menos. El plan es dar la vuelta al mundo en entre 3 y 5 años, depende cómo vaya la cosa, cómo vaya el dinero, cómo vayan las situaciones políticas. Cómo vaya yo, cómo vaya todo, ¿no? Pero sí, lo difícil, lo más difícil es el tomar la decisión y largarse después de muchos años de pensarlo y de cranearlo y decir a ver cómo puedo hacer, que es el sueño que tiene mucha gente. Y bueno, está, un día dije, me voy y salimos. Llegó el día de salir, domingo 30 de abril, poco más de las 10 de la mañana, con un día hermoso. Me despedí de mi familia y amigos, con besos, abrazos, algunos mocos. Imposible todavía al día de hoy encontrar las palabras justas para agradecer tanto afecto y tanto cariño. Partí en compañía de Diego y Leo hasta San José por ruta 1 y 11. Ahí nos separamos y arranqué mi viaje solo. Llegué casi sin parar hasta Río Branco, mientras empezaban a cambiar los paisajes, caía la tarde y terminé de hacer los casi 600 kilómetros que separan mi ciudad de la frontera con Brasil, mi primer frontera a cruzar en este viaje. Buenos días, gurizada, ¿cómo les va? Yo en Yaguarón, recién levantado, como se podrán dar cuenta por mi cara. Me quedé anoche en la sede de Kilómetro Final Motogrupo de acá de Yaguarón y me estoy preparando para desayunar y salir en un rato, en un par de horas, para Porto Alegre, que ya tengo a Luis ahí, un amigo que me está esperando.
Llegué a Paraguay hace una semana, muy bien recibido. Llegué como para entrar de paso, porque la verdad no sabía bien qué visitar, ni sabía con lo que me iba a encontrar mucho. Y ya voy más días de lo que pensaba, porque gracias al recibimiento que he tenido, la verdad que no sé cuándo me voy a ir, porque me están tratando demasiado bien. Y eso está bueno, eso está bueno. Vine hasta San Bernardino porque me lo mencionaron también como lugar turístico, que estaba bueno para visitarlo. Y bueno, y acá estoy y vamos a ver qué es lo que hay. Un poco diferente del turismo que uno conoce de venir a Paraguay, por lo menos de mi lado, de Uruguay, que turismo en Paraguay no se conoce nada. Y no sé en qué otra parte de América la gente viene de turistas a Paraguay. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que hay. Ok, vamos a hacerte conocer algunas de las actividades turísticas y de turismo de aventura que ofrecemos. Muchísimas gracias por tener a San Bernardino en cuenta dentro de tu itinerario. Vamos a vivir una aventura extrema con Arnaldo. Y bueno, lo que quiero ahora es mostrar un resumen de todo lo que ya vivió en estos 6.000 y pocos kilómetros, pero quiero que él haga una introducción previa para que la gente entienda de qué se trata esto que vamos a mostrar. Bueno, al viaje le llamé una ruta por día, digamos, a todo mi odisea, por llamarlo de una forma, que quiere decir ir despacio, ¿no? Ir haciendo un camino, un paso a la vez. Y bueno, y eso es lo que van a ver más o menos de lo que pude ver y de lo que pude captar con la cámara durante todos estos kilómetros que voy haciendo hasta ahora, que son muy poquitos en comparación con lo que pretendo hacer. Bueno, ahí va el material de lo que ya vivió Arnaldo en sus 6.000 kilómetros. Estoy en la aduana, en la entrada de la aduana de Brasil, de Policía Federal. No creo que me dejen filmar adentro. Ayer hice la salida de Uruguay, que están en diferentes edificios. Uno está en la entrada de Uruguay, está en la entrada de Río Branco y a la salida de Yaguarón. Próximo destino, Porto Alegre. Eso de las 5 de la tarde, más o menos, un poco antes, llegué a Porto Alegre y Luis me guió hasta su casa en Viamao. Esta noche me quedo acá, por ahora voy a disfrutar la cena con esta familia y después les sigo contando, después de comer. Acá viene Luis, ahí está. Hola Luis. <Voy. risa> Por salir de Porto Alegre de Viamao con Luis. Arreglándome un cable que se me cortó del cargador USB. Pinché vos. Divino lugar para pinchar en la autopista acá. Está haciendo un calor. Por suerte es temprano. No pude desarmar la cámara, así que voy a continuar en llantas hasta donde consigo una gomería. Para cambiar tengo cámara. Concia, voy hasta Posto a reparar tu Neu. Sí, te va a 6 kilómetros. 6 kilómetros, sí. Necesito picar en algún lado las cosas. ¿Puedes dejar por aquí? Oh, obrigado. Aparezca el gomero, obviamente no iba a estar esperándolo a mí, ¿no? O sea, tengo que llegar yo, golpear y esperar la gomería que dice 24 horas, pero justo en la hora libre cuando vengo yo, ¿no? O sea, debe ser por ley. ¿Otra? ¿Te agacharés, gallo? ¿Cuántos kilómetros? Nada, uns 4, 5 kilómetros. Ajá. La única que tem perna rodoviária, lá no centro de Terra de Areia. Bueno, finalmente encontré la gomería que me comentó el muchacho aquel de la bicicleta y cambié la cámara, no agarré nada, no pinché nada, se ve que un defecto de la cámara y tenía varios defectitos, como apenitas unos agujeritos por abrirse, entonces decidí cambiarlo. Bueno, esto es
Forro de Igreja, donde se ve la piedra furada o piedra agujereada o el agujero de la piedra o como le hayan querido poner. Estamos a 1822 metros sobre el nivel del mar, según dice un cartelito ahí, y acá se registró la temperatura más baja de Brasil en el año 96, menos 17 grados. No sé quién estaba acá para decir, vos, hace un frío de cagarse, les aviso, les mandó una postal todo congelado. Ahora vamos para Corvo Branco, que está cerquita de aquí también. Bueno, esta es la foto obligada en la sierra de Corvo Branco, entre la montaña, juego por donde pasa la ruta. Y seguimos disfrutando de este recontra despelote de paisajes que tienen las sierras catarinenses. Y lo ha visto usted en exclusivo por unarutapordia.com. Y va a seguir viendo, si no me quiero el pacho. Ok, ese fue el resumen de todo esto que ya vivió Arnaldo en este viaje que está iniciando, porque su intención es recorrer el mundo. Arnaldo, ¿cuáles son los desafíos más grandes que ya tuviste que sobrellevar en estos 6.000 y pocos kilómetros? ¿Cuáles fueron las alegrías más grandes también que tuviste durante este recorrido inicial? El primer desafío hasta ahora fue la decisión de dejar todo y salir. Ese es el primer paso, el más difícil que se da en un viaje de estos. Y la alegría es la forma en la que te recibe la gente, en todos lados. De repente llegas a un lugar y a algún pueblo y no sabes ni dónde te vas a quedar, y sabes de alguien porque es motociclista conocido de un amigo y te llega el contacto, no, llamalo a fulano que él te va a recibir en su casa, y llegas y te reciben como amigo de toda la vida. Y eso es de ir sumando y haciendo amigos en todos lados, es la verdad que es la alegría más grande que me ha tocado vivir, es un día a día, la verdad que es un día a día. Arnaldo, algo que me puedas decir de tus días acá en San Bernardino. ¿Cuál es el ambiente natural que más te gustó dentro de todo lo que pudiste conocer? Bueno, el lago, obviamente, el atardecer, la historia que tiene el hotel, que es muy interesante, está muy bueno. El hotel del lago. El hotel del lago, exactamente. Y bueno, y las actividades que hicimos con Aventura Extrema. La cercanía del pueblo con la naturaleza, que se siente ni bien entras, eso está muy bueno. El marco en el que se ha puesto el pueblo está bien encajado, digamos, en un lugar que te permite estar en contacto, si bien estás dentro del pueblo, estar en contacto con la naturaleza. O sea, te mueves un poquito y ya tenés lugares lindos para ver, para disfrutar. Y eso está bueno. Eso de encontrarlo así tan cerca de una ciudad grande como Asunción, por ejemplo, está muy bueno. Bueno, y ahora vamos a mostrar entonces un resumen de lo que hizo Arnaldo acá en San Bernardino con Aventura Extrema. Me voy a hacer un paseo en cuatri de 25 kilómetros con Aventura Extrema. Ayer salimos a dar una vueltina en cuatri y hoy también me van a llevar a pedalear un poco. Así que, o sea, lo que están logrando es que me canse. Creo que es eso. Quieren que me canse. O me vieron tan reseco que dice, este loco tiene que moverse un poco más. Bien, terminamos el paseo con Rubén y con Rafa, que para ellos fue un paseo de domingo, definitivamente, y para mí fue como hacer el Dakar en bicicleta, contrapedal, marcha atrás y en repecho, ¿está?
No, es una exigencia, así digamos que te vas a matar y todo, pero claro, para cuando uno está fuera de entrenamiento, sí. Lindo paseito por San Bernardino. Nuestra siguiente actividad de aventura extrema consiste en tiro con arco. Ya pregunté y la forma de vida más próxima del otro lado de la diana está a 4 kilómetros, o sea que va a ser bastante seguro. Sí. Y está, vamos a ver si no dañamos ningún vidrio ni nada. Igual ya acordonamos la zona con cintas amarillas, toda la vuelta por las dudas que no se me escape nada. Mirá, enfoqué en el amarillo en el centro, arriba. Y una flecha la mandé para allá, para la gran puta que salió corriendo una comadreja allá del medio de la mugre. Así que, bueno, hice unos puntos. ¿Cuánto hice? Bueno, vamos a hacer el conteo de puntajes. Tenemos dos en amarillo, eso equivale a 20 puntos. Tenemos 1, 2, 3, 4 en rojo, serían 28, más 20 van 48. Aquí tenemos 53 y más 6, 59 puntos de 100 posibles logró Arnaldo. Toma pa' vos, ¿qué te pasa? Oh? La primera que agarra un arco como la gente. Y la última calculo, ¿verdad? Porque si no voy a matar a alguien. Bueno, hoy me toca jugar a Tarzán, ¿está? Y me voy a subir, los muchachos acá los muchachos de Aventura Extrema me van a guiar para que no quede colgado, tirado, o para que sí quede colgado, quién sabe, en esta, ¿cómo se llama esto? En esta instalación de arborismo, aquí en San Bernardino. Bueno, eso es lo que voy a estar jugando en un momento. Si mi atlético cuerpo sexy criollo no se tranca por ahí, no me da miedo, no, nada. Te van a atacar los monos. Ah, hay monos, sí, sí. Cierto, andan monitos ahí arriba. Sí, vamos a ver si no los despierto. Hay lianas y todo ahí, vos, mirá qué copado que está esto. Lago, en San Bernardino. Este es un hotel que se fundó en el año 1888 por un señor Guillermo Bayler, un alemán que vino en el año 1882, más o menos por ahí, con sus hermanos que eran agricultores. Este hotel es el más viejo de la región, ¿no? De todo acá a la vuelta de Argentina, de Uruguay, es el hotel más viejo, por lo menos que queda en el momento que queda activo. Estuve buscando un poquito y no encontré hoteles más viejos, por lo menos data de hoteles que ya hayan estado trabajando con lo que es turismo, digamos, en esa época. Bueno, esta es la habitación donde se hospedó Antoine Saint-Exupéry, el escritor del Principito, ¿no? Es una de las habitaciones vedette que tiene, que si vos querés venir a quedarte acá, te sale más o menos unos 70 y algún dólar por noche con desayuno, evidentemente. Y bueno, hay algunas fotos del hombre, algunos recuerdos ahí. Y un detallecito de color que tiene es que este mueblecito tiene mensajes, ¿no? De gente que se ha hospedado,
de muchos años, digamos años 55. Pensar que esto, si vos lo hacías en cualquier lado y rayás los muebles, te cagan a pedo, te cobran el ropero, no sé. Eso fue algo de lo que vivió Arnaldo en estos días aquí en San Bernardino. Ahora vamos a hablar un poco acerca de la motocicleta. Contame un poco acerca de la máquina que estás trayendo, cuál es la configuración que utilizás, cuáles son los cambios o modificaciones que tuviste que hacer en la motocicleta para poder hacer este viaje. Bueno, la moto es una moto de 650 centímetros, es una monocilíndrica multipropósito, con lo que se le llama dentro del segmento de las motos, que te permite andar en carreteras off-road, o sea, en caminos feos, digamos, sin pavimento, y a su vez para transitar en rutas, autopistas, es bastante cómoda también. Pesa unos 190 kilos sola la moto. O sea, mucho más que yo. Y vos le cargaste otros 190 kilos más. Tanto no sé, pasa que no pesé. Tendría que agarrar y pasar. Siempre me tiento cuando paso en el camino, en las carreteras que están las balanzas para los camiones, de parar y pesar para saber, pero prefiero no saber, a ver cuánto es el peso con el que ando. Modificaciones en sí no tiene, porque la moto ya viene bastante preparada para eso. Es una de las motos más elegidas para travesías largas, porque no tiene prácticamente, o sea, no tiene electrónica, es una moto carburada. Yo le agregué las maletas de aluminio, que son hechas por mí, o sea, los soportes, baúl para la ropa, que llevo toda la ropa, la llevo ahí. Después llevo mis cosas de camping también en ese bolso. Llevo cosas que incluso espero no necesitar nunca en todo el viaje, ¿no? Es como el airbag, uno lo tiene ahí, pero espera no usarlo nunca. Exactamente, tengo un rastreador satelital, por ejemplo, que en caso de accidente, en caso de estar perdido, vaya a saber dónde, se me ubica por geolocalización, o sea, manda una señal satelital y me van a rescatar. Ando con un GPS simple del teléfono, es lo que lo uso lo menos posible, porque me gusta mucho más parar y preguntarle a la gente dónde están las cosas o usar mapas. Y después muchas modificaciones no tiene. Alguno que la conozca de repente se podrá dar cuenta que no está original, pero después la moto está bastante, bastante estándar. Ok, Arnaldo, para ir cerrando esta nota, tu consejo para la gente que está indecisa, que quiere viajar, que quiere vivir una aventura, ¿qué le decís a esa gente que está del otro lado de la pantalla y que quiere hacer un viaje como estos? Que los miedos que se te pueden frenar, siempre, siempre va a haber miedos, no son nada. La verdad, una vez que salís a la ruta, las cosas se van dando y empezás a rodar y ya está. Y empezás a encontrar gente y ves que las cosas se solucionan y encontrás la forma de solucionarlo. Bueno, gracias Arnaldo por tu visita. Buen viaje, te deseo lo mejor y esperamos tener noticias tuyas. La gente que quiere contactar con Arnaldo y ver cómo va yendo su travesía, el desarrollo de todo este viaje de aventura que está teniendo, puede mirarlo en la fanpage del Facebook, que es... En Facebook es Una Ruta por Día. También está mi blog, que es www.unarutapordia.com, y de ahí se accede a las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y esas cosas. Excelente. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. De esta manera terminamos el programa del día de hoy. Espero que hayan disfrutado de esto que nosotros elaboramos con mucho cariño, con mucho entusiasmo. Debo agradecer a nuestro amigo viajero del Uruguay. Debo agradecer también al Hotel del Lago por siempre estar ayudándonos y compartiendo con nosotros este predio fantástico que tiene muchísimos años de historia. Y por supuesto, gracias a ustedes por acompañarnos todos los sábados. Y cómo olvidar a los que realmente hacen posible este programa, a los auspiciantes. Gracias también a los auspiciantes, a las marcas que siempre están apostando a esto que nosotros hacemos con mucho esfuerzo. Así que eso fue todo por hoy. Nos vemos el sábado que viene a las 14 horas. ¿Dónde? Por pantallas de Unicanal. Esto fue Aventura Extrema. ¡Vamos, Puki Popi!